Hola, hola, buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Cerrando una nueva semana con las noticias en 30 minutos. Estamos en la víspera de la primavera. Vamos a asomarnos a ver cómo está el cielo a esta hora y qué temperatura tenemos en la ciudad. 26 grados, un registro menor a la jornada de ayer. Prácticamente no hay viento y el cielo está totalmente despejado. En el día previo de la primavera, día del jubilado. Así es que desde aquí enviamos un afectuoso saludo a todos los jubilados de nuestra ciudad. Y ahora sí, presentamos los títulos de información que vamos a ampliar en instantes. Asambleas distritales. El próximo martes, simultáneamente, se llevarán adelante las 4 asambleas distritales que van a elegir los delegados de los distintos sectores de la ciudad en rumbo a la Asamblea de la Cooperativa General que va a ser en octubre. Día del Jubilado, justamente visitamos el Centro de Jubilados de nuestra ciudad que se preparan para un gran baile familiar mañana. ¿Cuál es la actualidad del centro que reúne a los jubilados? Lo vamos a conocer hoy. Festejo del estudiante en distintos espacios al aire libre. Allí estuvieron conmemorando el Día del Estudiante, alumnos de nivel primario y los jardines de infantes de escuelas de nuestra ciudad. Vamos a presentar la primera nota. Tiene que ver justamente con la conmemoración de hoy, el Día del Jubilado. Hace 120 años en la Argentina se sancionaba la ley, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, para la primera ley jubilatoria. En aquella oportunidad era solamente para los empleados estatales. Va la palabra ahora de Agustín Bracamonte y de Carlos Martoglio, integrantes de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados de Almafuerte, que se preparan para un evento mañana, para celebrar la llegada de la primavera también, y conocemos un poco de la actualidad del Centro de Jubilados de Almafuerte, qué prestaciones tienen, qué cantidad de socios y otros datos más. Bueno, ante todo, buenos días y feliz día a todos los jubilados. Yo en representación, yo y Carlos Martoglio, en este momento que hemos venido a trabajar para preparar lo que mañana vamos a necesitar para el evento, el baile que hacemos. Bueno, en este momento el Centro de Jubilados está brindando son talleres de bailoterapia, de yoga y otros más. Y bueno, tratando de hacer lo mejor posible, de complacer a lo que nos piden los jubilados, los socios y los que no son socios también, y hacer lo mejor posible. En este momento el Centro de Jubilados está trabajando bien, se está manteniendo bien, a pesar de que no recibimos ningún subsidio, nada de PAMI. A los talleres lo están solventando los mismos alumnos, porque el PAMI no envía ninguna bonificación de nada. O sea que gracias a Dios estamos trabajando bien y la gente se está yendo bien, tranquila, los alumnos y la gente que viene a la Secretaría a hacer trámites también, porque hacemos trámites ya sea para PAMI, para ANSES, y bueno, está todo, gracias a Dios, bien por el momento. Agustín, ¿cuántos socios tiene el Centro de Jubilados Almafuerte? Bueno, en estos momentos tengo idea de que somos entre 340 y 350 socios activos, y bueno, eso es lo que el informe que tenemos de la secretaria, una secretaria muy eficiente que nos brinda toda la información. Pero bueno, está todo bien en este momento, gracias a Dios. Los socios, no hay queja de ninguna índole, o sea que está todo bien. Bien. Carlos, bueno, para mañana se viene el gran baile, Día de la Primavera. ¿Quedan tarjetas todavía, lugares? Contanos un poco eso. Sí. Todavía los han quedado algunos bonos pero de bonificación, pero son pocos los que están quedando. Y los que van quedando los vamos a tratar de ofrecer acá en el mismo evento. Claro. Para tratar de que se vendan todos y todos tengan la misma oportunidad. Uh-huh. De cualquier manera, estamos muy agradecidos a todos los socios, a la gente que no son socios, porque realmente los han colaborado bien. Muy agradecidos también de parte de nosotros a los comercios,
que son un apoyo siempre existente. ¿A qué hora va a comenzar la propuesta de mañana? Bueno, la propuesta está fijada para las 22 horas. Ese es el horario que medianamente algunos vienen antes, otros después, pero ya a todos les he pasado yo por medio de WhatsApp, a gente de la Cruz, Berrotarán, Los Cóndores, Río Tercero, y Tancachi incluido, donde ya me han pedido reserva de algunas mesas, claro. Cosas que los comprometen un poco, porque acá vos viste que es por orden de llega. Claro, claro. ¿Cuál es el valor de la entrada? El valor de la entrada se ha fijado en 2.000 pesos. Bien. Y va a haber un gran servicio de cantina. De Bucay, sí, sí, exactamente. Tenemos toda clase de bebidas, vino, gaseosas, agua saborizada, bueno, todo un poco. Y después tenemos choripán, va a haber pizza, va a haber panchitos, va a haber una mesa dulce con bastante cositas para que deleiten las mujeres que son las que más antojan. El dulce. Sí. Bueno, ¿y quién estará a cargo de la animación bailable? La animación es el dúo de Amigos para la Fiesta, chicos de Tancacha, son muy alegres, muy predispuestos, muy divertidos y tienen una variedad de ritmo muy amplio. La verdad que lo hemos contratado a ellos porque ya yo incluso ya he estado en otros eventos donde he participado y son muy, muy eficientes, muy divertidos. Mucha suerte para mañana y una vez más reiterarles el feliz día. Gracias al Canal 2, a vos Mauricio y a todo el equipo de ustedes. Les agradecemos mucho y bueno, ojalá que después de esto, que si tienen alguna ocasión una nota para enviar de agradecimiento a toda la gente. Quería agregar de que los bonos de contribución que tenemos, la entrada vale 2.000 pesos y el bono vale 1.000 para la gente que lo quiera comprar en el baile. Tiene una cantidad de 10 premios en los cuales están hasta viajes a Merlo, San Luis para el abuelazo. Así que son premios muy importantes que tenemos. Quiero agregar y ampliar todo esto de agradecimiento no solamente al más fuerte, sino a la zona y a todo, porque hoy también se cumplen 120 años desde que se ha fijado la fecha de los jubilados, que ya no son pocas cosas, son 120 años que de cualquier manera que le caiga todo el país, no solamente a nosotros ni al pueblo. En general se lo mandamos de corazón del Centro de Jubilados. Antes de la pausa e imágenes que tenemos preparados para ustedes, vamos a un llamado a la solidaridad. Hay un vecino de barrio Piedras Moras que nos ha alcanzado un manojo de llaves que tiene el llaverito que dice el nombre Sergio. Son 3 llaves doble paleta y una llave chiquitita de candado. Esto fue encontrado esta semana en calles del barrio Piedras Moras. Y están aquí en nuestro canal. Si alguien reconoce este llavero, pueden venir a retirarlo aquí. Vamos ahora a la invitación que nos hace La Casona para este día viernes 20. Es una cata maridaje de Viña Las Perdices. Son 4 pasos y los cupos son limitados. El valor de la tarjeta es de 20.000 pesos. Pueden solicitar su lugar allí en la nueva casona. En Tucumán, en Guillermo Rawson y Salta. Para hoy viernes 20 a las 19 horas está prevista una Santa Misa en la Capilla Medalla Milagrosa de Barrio Parque. Están todos los fieles invitados. Y ahora antes de la pausa vamos a revivir imágenes de la celebración del Día del Estudiante y de la Primavera que en este caso realizaron y participaron la comunidad educativa del Jardín de Infantes, las distintas salas de la Escuela Remedios Escalada de San Martín, turno mañana y turno tarde, que tienen una matrícula de más de 130 alumnos, la gran mayoría de ellos acompañados por sus familias, padres, abuelos, disfrutaron de una mañana a puro juego y atractivos. Esto fue en el patio o en los jardines de la Casa del Fundador. En la mañana de hoy, celebrando la llegada de la primavera, Jardín de Infantes
de la Escuela Remedios Escalada de San Martín. Cuando se apaga la tele. Auspicia la agenda cultural Mel Indumentaria. Libertad 50, local 22, Río Tercero. Buenos días a toda la familia de Almafuerte. La agenda cultural para lo que se viene, para el fin de semana. De parte de la municipalidad, nos invitan a festejar el día de la primavera en familia en la casa del fundador. Nos hablan al respecto de Ale Mancilla y Gerardo. Bueno, este sábado 21 de septiembre, a partir de las 15 horas, los esperamos a todos en el predio de la Casa Fundador para disfrutar de la primavera en Almafuerte, donde vamos a tener bandas en vivos, juegos para los chicos, así que invitamos a todos los que se lleguen, lleven su reposera, lleven el mate, una lonita para pasar una tarde ahí divertida. Bueno, en el escenario vamos a tener a los chicos de Juntura, de la banda Ámbar y de Estimados, que van a estar un poco poniendo la parte artística del escenario. Vamos a informar también a la comunidad que va a haber, además de estos juegos para niños y algunos espacios de recreación, nos van a estar acompañando los chicos de Panchetos, de Multipop. El hospital municipal va a estar con un puesto, digamos, de asistencia para cualquier emergencia. Vamos a tener un puesto de hidratación. La entrada es libre y gratuita, por supuesto, como decía Gerardo, desde las 15 horas en el predio de la Casa del Fundador. También cabe destacar que hemos también organizado con la comisaría local todo un operativo también de seguridad para también garantizar el orden por sobre todas las cosas y para que podamos disfrutar de esta jornada que lo que fomenta es el encuentro en familia, espacios para los niños y también para los jóvenes que por ahí no eligen o no deciden viajar a las fiestas que hay en otras localidades. Auspició la agenda cultural CM Embalaje. CM Embalaje en sus dos direcciones, Tucumán 380, Almafuerte y Bolívar 215, Río Tercero. CM Embalaje, protegiendo tu producto. Estamos rodeados de energía eléctrica. Pero, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Son las centrales de generación las que producen la energía para nuestros hogares, comercios e industrias. En Córdoba, contamos con dos de gran trascendencia como lo son la central nuclear Embalse y la central hidroeléctrica Río Grande, con una potencia de 683 y 750 megavatios respectivamente. Ambas son aportantes al sistema argentino de interconexión, brindando energía limpia para nuestro territorio nacional. También en la provincia de Córdoba disponemos de otras centrales hidroeléctricas más pequeñas, centrales térmicas y de energías delivery que aportan al sistema provincial. Es gracias a la tarea que desarrollan los trabajadores y trabajadoras lo que permite que se cumplan las demandas de energía que tienen nuestros pueblos y ciudades. Generar energía es un trabajo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y nos enorgullece ser parte de eso. El próximo 21 de septiembre, a partir de las 22 horas, se realizará un baile popular para festejar la llegada de la primavera con la animación del dúo musical Los Amigos para la Fiesta. El valor de la entrada es de 2.000 pesos y además con el ticket de la entrada se les entregará un número en el cual participarán del sorteo de premios sorpresas y durante el transcurso de la noche se sorteará el número de bono contribución que se encuentra a la venta en la oficina del Centro de Jubilados o se puede solicitar a alguno de los colaboradores del centro, los cuales tienen un costo de 1.000 pesos, cuyo premio es el voucher a la gran fiesta del abuelazo en Merlo, en la provincia de San Luis. Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré. Millennium Comfort, en sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort.
electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Pedro C. Molina 885 y Corrientes 306. Segundo bloque en 30 minutos de noticias. Seguimos recibiendo información, conociendo a partir de la reforma del Estatuto de la Cooperativa de Servicios Públicos, cómo será la nueva modalidad de elección del Consejo de Administración y, por supuesto, el tratamiento de la memoria y el balance en la Asamblea General. El próximo martes se realizan las asambleas distritales. El presidente de la entidad, Luciano Calovi, nos amplía en detalles sobre estas asambleas y también sobre lo que se viene en materia de la Asamblea General y proyectos para el año 2025, objetivos que tiene la institución. Este tiempo venció hace una semana, se presentó una lista. Vamos a hacer un poco de historia de cómo se dio esto. El año pasado, en la última asamblea que hizo la cooperativa, se presentó la modificación del estatuto. El estatuto fue aprobado, se aprobó este año. Entonces empezamos a funcionar de forma que es de distrito, ¿no? Almafuerte se divide en cuatro, que ya lo comentamos en algún momento, donde cada distrito tiene representantes titulares y suplentes, ¿no? Es un delegado titular por cada 200 socios que tiene la cooperativa y son más o menos 1.900 socios, a los cuales se hizo una citación abierta para aquellos que quieran conformar lista plena a una capacitación, la cual es uno de los requisitos que tiene nuestro estatuto para conformar las listas. Esa capacitación se dio hace una semana atrás, se hizo en el cine Puertas Abiertas y quedó conformada una sola lista, la cual el martes 24 de septiembre vamos a celebrar la primera asamblea distrital donde estos delegados serán nombrados como tales, ya quedarán asentados en la duración de un año en ese cargo. ¿En el mismo tiempo, en el mismo momento, se realizan las cuatro asambleas de los cuatro distritos? Son las cuatro asambleas en simultáneo. Cada distrito tiene un lugar. Nosotros hemos decidido que dos sedes van a estar acá en la administración de la cooperativa, una en planta baja y otro primer piso, y dos se van a desarrollar en el cine, en lo que es la parte del cine propiamente dicho, en lo que son las aulas de Secopal. Bien. Se desarrolla la misma temática, se hace la misma función y se presenta todo lo que es una proyección de lo que va a ser la cooperativa y se le da el nombramiento a estos delegados y se celebra el cierre de las listas. Bien. Posteriormente, a futuro está previsto lo que va a ser la Asamblea General. Allí solamente van a participar los delegados de distrito. Exactamente, van a tener voz y voto los delegados titulares, ¿no? Nos recordemos que hay un delegado titular y un suplente. En caso de ausencia del titular, se delega la función en el suplente para asistir a la asamblea. La asamblea va a ser igual que todos los años. O sea, ahora empezamos a funcionar una asamblea de distrito y una asamblea general ordinaria, que es el mismo funcionamiento que venimos trayendo, con la única condicionante que participan estos delegados. Bien. Un adelanto para los asociados, pero que en este caso van a recibir la información los delegados distritales. ¿Qué balance presentar a la cooperativa, teniendo en cuenta que ha sido un cierre el 30 de junio pasado? El balance es el cierre de todo el ejercicio económico que ha tenido la cooperativa a lo largo del año, ¿no? De todas las secciones, todo lo que son los gastos, los ingresos, y se presenta el resultado final. Este año tenemos un balance, pese a todo lo movido que ha sido la economía del año, es un balance que cierra bien, un poco en detrimento de lo que fue el año pasado, pero seguimos auspiciando el crecimiento con el objeto de a futuro seguir haciendo inversiones como venimos haciendo en los últimos años. Recordemos que hicimos la obra de fibra óptica, tenemos un 75% de Almafuerte cubierto, cambiamos las celdas después de 40 años, la celda de alimentación. Este año terminamos la obra de 33, que es la alimentación principal que tiene. Estamos haciendo un tendido eléctrico hacia las bajadas, que es una comuna a la cual la cooperativa le brinda servicio. Y estamos con un montón de desarrollos que lo vamos a presentar en lo que va a ser la asamblea para la aprobación de estos delegados que van a ser partícipes. Uno de esos proyectos tiene que ver con concluir, llegar al 100% de los barrios en la ciudad con la obra de fibra óptica, por ejemplo. Ese es uno de los objetivos. Tenemos otro objetivo, como ya lo hemos mencionado, al encontrar la fuente de captación,
La cooperativa junto con la municipalidad llegamos a un común acuerdo donde la municipalidad le cedería el derecho de ejecución de obra, así que estaríamos en condiciones de presentar un proyecto para hacer la obra de agua que Alma Fuerte está haciendo hace tiempo. Lo vamos a presentar con el aval de la MUNI, lo va a ejecutar la cooperativa y vamos a cerrar una etapa de mucha lucha. Hace mucho tiempo que venimos buscando una captación acorde a las necesidades del socio, y bueno, y esta vez la tenemos y queremos desarrollar la obra. Nos vamos a la agenda deportiva del fin de semana, que en este caso tiene un detalle de efeméride, algo histórico que pasó en Almafuerte hace muchísimos años. Agenda deportiva. Iniciamos la agenda con la fecha número 9 del torneo Clausura 2024 de la primera división de fútbol de Río Tercero. Fecha número 9 que tuvo Belgrano visitando ayer por la noche a Deportivo Huracán de Tancacha. El partido fue 1-1. Tras este empate, Belgrano quedó en la octava posición y además se alejó del puesto número 14 en la tabla anual, puesto en el cual está Estudiantes de Hernando, que hasta ahora estaría jugando una promoción por no descender. Hablamos del otro club de fútbol de nuestra ciudad y el próximo martes 24 de septiembre, Atlético viajará a Punta del Agua para jugar la fecha número 12 de la fase de ascenso ante Juventud Unida a las 22 horas. Y en caso de ganar, los loros consumarán el regreso a la máxima categoría de la liga tras una larga década. Cambiamos de deporte y nos vamos al automovilismo, y el domingo 22 de septiembre, en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, será el escenario de la octava fecha del 45º Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia. La carrera iniciará el domingo a las 11:20 con una duración de 35 minutos más una vuelta y se podrá ver por Teis Sports. Además, contará con la participación de Marcelo Ciarrochi, que se ubica en la novena posición en la tabla anual con 75 puntos. Y recordamos una efeméride bastante particular que aconteció en nuestra ciudad un 20 de septiembre de 1946, una carrera marcha atrás que se realizó en Almafuerte. Sí, una carrera marcha atrás, la cual tuvo autos que no poseían espejos, y este suceso fue algo totalmente extraño y llamó la atención de la gente por aquel entonces. Y tras la agenda deportiva y este recuerdo de Almafuerte, algo tan particular, qué atención, porque ahora que Sociedad Italiana ha reflotado su conducción, un grupo de descendientes italianos se han conformado como una comisión de apoyo, por ejemplo, están justamente trabajando sobre algunos eventos y podría llegar a darse una carrera con estas características muy raras, muy curiosas. Vamos a estar atentos a esto porque seguramente ya en los próximos días podrían tener más novedades y concreción con qué tipo de autos y en qué circuito se haría una carrera marcha atrás. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Nos vamos a la pausa con imágenes de otro festejo del Día del Estudiante, en este caso en la mañana de hoy, en el predio La Bomba. Hasta allí llegaron una escuela de alumnos discapacitados de la localidad de Las Higueras, cerquita de Río Cuarto. Allí disfrutaron de una mañana de juegos, de actividades, para posteriormente preparar un asadito por parte de los participantes, de los alumnos de esta escuela especial. En el caso de las imágenes que vamos a ver a continuación, son alumnos de la escuela Justo Abel Cartas que una vez más eligieron las bellezas naturales del predio recreativo La Bomba para celebrar junto a docentes y las familias la llegada de la primavera, anticipándose a lo que va a ser mañana el Día de la Primavera y del Estudiante. Venimos volviendo, y así te venimos, por el eterno, por el eterno.
hacemos un recorrido por los primeros 6 meses de este 2024. Realizamos actividades de astroturismo, cicloturismo y la primera edición del Buena Onda Festi. Vinieron los Reyes Magos a nuestra ciudad. Junto al gobierno de la provincia, llevaremos a cabo la obra del Centro Comercial a Cielo Abierto. Realizamos la limpieza de las costas del lago Piedras Moras. Comenzamos el programa de concientización ambiental del GIRSU a la comunidad. Hicimos poda correctiva en toda la ciudad. Disfrutamos muchos eventos deportivos en nuestra ciudad. Maratón de aguas abiertas, sub, kayakeada, triatlón, OCR, atletismo, rally. Seguimos cumpliendo sueños con más viviendas y la entrega de las escrituras del loteo municipal Leandro N. Alem. En salud, trabajamos en el calendario de vacunación y realizamos, junto a profesionales de la ciudad, una jornada de concientización fonobiológica. Recuperamos, mantuvimos y mejoramos espacios públicos. Abordamos con diálogo y fortalecimiento actividades de la Sala Cuna, el Área Local de Niñez y Adolescencia, la RAC y el equipo interdisciplinario. Hicimos un taller de orientación vocacional y charlas sobre adicciones y prevención con las instituciones deportivas. Celebramos la vida y el respeto del adulto mayor. Y trabajamos por la educación y la inclusión. El 11 de marzo se agregó al calendario histórico de Almafuerte porque se anunció la sentencia favorable con el ENOSA. Luego, en la visita del gobernador a nuestra ciudad, comunicó la concreción de la obra de cloacas. Seguimos honrando a nuestros héroes de Malvinas. Nos deleitamos con Pururú, música de películas, Misa Criolla, Semana Santa, Peñas Barriales y el ciclo Encuentros en el Andén con intervenciones artísticas. Llevamos adelante la campaña de vacunación antirrábica, trabajos de mitigación del dengue y creamos una nueva web para estar más cerca de los vecinos. ¡Juntos podemos más! Almafuerte, Gobierno de la Ciudad. ICEL, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Información de servicios en el final. La soja en el último día de la semana, 300.000 pesos la tonelada en el mercado disponible. Maíz, 169.500. Sorgo, sin cotización. Trigo, 205.000 pesos la tonelada. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual, 26 grados. La máxima va a llegar a los 28 en la jornada de hoy. La mínima fue de 12 esta mañana. Estamos con un cielo despejado. Para mañana sábado, 21 de septiembre, día de la primavera y del estudiante, mínima 18, la máxima 33 grados. A refrescarse, chicos, donde se encuentren disfrutando de la llegada de la primavera, a hidratarse. Y en lo posible, no con tanto alcohol. Mínima 13 y máxima 29 para el domingo 22 de septiembre. Por eso yo digo así. Completamos la información de servicio con las farmacias de turno. Está de turno hoy en Almafuerte, Péntate 2 en Avenida Vélez Sarsfield y Mendoza, hasta las 8 de la mañana de mañana. Y desde las 8 de mañana sábado hasta las 8 del domingo, Farmacia Alberdi, en Alberdi 313. Y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes, Farmacia Mengo de Aloicio en Sarmiento 29. Final de una semana más con las noticias en 30 minutos. Disfruten del fin de semana, disfruten del día de la primavera, sobre todo los estudiantes y de su día también. Cuídense, como decimos los papás, a nuestros hijos. Y solamente esto, es una jornada, un fin de semana para disfrutar, vivir con amigos, sobre todo también en familias que en muchos casos acompañan a los hijos a disfrutar de la llegada de la primavera. Nos encontramos el próximo lunes con toda la información a la 1 de la tarde en vivo. Recuerden las repeticiones 21 horas por nuestra pantalla, la de Canal 2. Chau, chau, buen fin de semana para todos. Mucha experiencia para...
Ella no me quiere.